¿cómo ha sido el trance en esta pandemia para la sanguchería más importante de Chile? ¿Cuánto se puede resistir estando en la zona cero por tantos años? A pesar de todo, la cocina campestre de la familia Muñoz Quiroga sigue viva, entre sauces, esteros y el valle de San Esteban de los Andes. El actor Julio Milostich se hizo conocido hace algunos años por su personaje en la teleserie El Señor de la Querencia. La pandemia lo dejó sin trabajo. ¿Se imagina usted qué ha estado haciendo para ganarse la vida? Ya comienza un nuevo capítulo de Plato Único. La señora Odette camina todos los días hasta su trabajo, que está a unas pocas cuadras de su casa. Dice que le sirve para energizar su cuerpo y mente, para llegar de mejor forma al local en el que trabaja desde el año 78. Nos referimos nada menos que a la Fuente Alemana, que hace unos meses cambió su nombre por Antigua Fuente. Una fuente de soda que es parte de la dinastía sanguchera más insigne que tenemos en nuestro país. Señora Odette, ¿cuántos años lleva trabajando usted acá en la fuente? Yo llegué a trabajar aquí el 78, entonces como 42 años. ¿Está orgullosa usted de llevar tantos años trabajando acá? Por supuesto, yo vine a pasear a Santiago. ¿De dónde llegó usted? De Osorno. Me vine a pasear y por esas cosas de la vida busqué trabajo porque me quedé corta de plata. Y entré aquí. Y se ganaba mucho, muy bien. Entonces dije, no me voy nunca más. Oye, ¿tu papá y tu tío usaban delantal también? Sí, pues. Pero antes no. Pero siempre están así bien vestidos, corbata, todo el cuento. El delantal blanco. Sí. Pero un médico. Si sí, cuando voy para allá a la esquina, los cabros que viven ahí en la calle, doctor Simi. A ver, el negocio, como se llamaba antiguamente, que era la Fuente Alemana, viene de mucho antes, del año de 1935, más o menos. Efectivamente lo fundó una familia alemana, pero después fue pasando de mano a mano. Y mi papá y mi tío empezaron a trabajar en 1957. ¿Y tú de cabros chico venías para acá? Sí. Siempre venía acá. ¿A comer o a trabajar, a mirar, a aprender? Bueno, cuando era chico venía uno a comer, ¿no? ¿Y se vendía lo mismo? Se vendía lo mismo. Pero yo recuerdo haber visto que vendían postres en esa época que estoy hablando. Años 70, puede ser. Tengo como un chispazo de haber visto pasar unas manzanas asadas. Siempre se ha hecho todo acá, todo acá. Estamos hablando que el pan se hace acá, las carnes no llegan procesadas. ¿El pan es el pancito amasado? Pan amasado, se hace acá. Las carnes no llegan procesadas, nosotros llegan las piezas de carne y nosotros cortamos, limpiamos, hacemos toda la cosa. El lomo completo, diría yo, es uno de los estrellas, digamos. Y los humanos. Oiga, y después, en la pandemia, cuando llega un cliente que ha estado 8 meses, 6 meses sin venir, ¿qué le pasa a ese cliente cuando se enfrenta al completo, al rumano, al lomito palta? Bueno, la verdad es que los clientes que han venido antiguos nos felicitan. Están felices porque hemos aguantado. Que no podía morir la Fuente Alemana, en realidad. Y bueno, comerse un rumano después de 8 meses, 9 meses para ellos, se vuelven locos en realidad. Echaban de menos todo esto. El rumano es una hamburguesa a la plancha, carne de vacuno y cerdo mezclada, ajo y ají. Señor,
La antigua Fuente Alemana no es un boliche más. Llevan décadas de historia y de un momento a otro atraviesan un trance que no creían posible. Décadas alimentando de la mejor manera, con cariño, calidad, generosidad y atención de excelencia. Muchas gracias, Odette. Primera vez la Fuente Alemana comiendo tan temprano. 11 de la mañana se abre el local, 11 y media hora empieza a llegar la gente. Está un poquito fresco, nos vamos a tomar un tecito. Un té, un sándwich. Este es el rumano que tiene carne de chancho, carne de vacuno, aliños. Una potenciado por el ajo, chucrut, palta mayo, me dijo lo de que era el clásico. Y también tienen una mezcla de mostazas muy ricas, muy sabrosas, muy típicas de acá, que los chilenos acostumbramos a mezclarlas con ají, de pasta, de cacho cabra. Puta, qué buena esto, weón. En el fondo, mi papá y mi tío habían ellos administrado los locales, en el fondo, yo todo. Y mira, por ciertas razones no voy a entrar en pormenores, pero se fueron generando roces con el tiempo. Y bueno, al llegar ya al estallido social, la pandemia, todo, ya fue un minuto en que dijimos, creímos y en el fondo tomamos la decisión de que si no vamos a terminar, podemos terminar peleados, mejor separémonos en buenos términos, y por eso estamos tratando de emprender más en esta nueva forma, porque cambió todo aquí, la barra ya prácticamente está muerta, muy poca gente. Esto era todo un tema. Parte de la gente que venía para acá era la experiencia de estar en esta barra, ¿cachai? Que eso tú no lo podés mandar en un delivery. Claro. Eso no se vende empaquetado. ¿Y cómo fue ese trance, el delivery, el trabajar con la innovación, las nuevas tecnologías? Bueno, para nosotros fue súper complicado, porque nosotros siempre hemos tenido un poco de resquemor de meternos en eso, porque sabemos que el producto no va a llegar igual a la casa que comérselo aquí. Sabemos que la experiencia que hay aquí no va a llegar, como te decía, en un paquete a la casa. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, los tiempos así lo exigen. ¿Cómo ha sido esta apertura, esta vuelta un poquito a la normalidad? Bueno, contentos. Estábamos 8 meses sin trabajar en la casa, se hace duro. Tuvimos que recurrir a los ahorros mucho. Yo creo que todos, la mayoría de acá tuvo que recurrir a los ahorros porque no daba más. Así que fue una alegría que nos llamaran a trabajar. O sea, estamos con todas las ganas. Ahora estábamos tirando para arriba de poquito y de nuevo Santiago pasa a fase 3. Que vamos a tener que andar en poco público, pero estamos con todas las ganas. Estamos con todo el ánimo, en realidad. Me encanta mi trabajo. Si yo podría estar en casa tranquilamente, pero me gusta esto. Esto me da
vida. O sea, para mí, quedarme en la casa, mata. Oiga, Odette, ¿y antes se comía más o menos? Mira, antes se comía más. Porque yo tenía unos clientes que eran hijos de... Era un doctor que venía con dos hijos. Ellos se comían 5 lomos. 5 lomos. Pero no los pedían con nada, los pedían solo. Le ponían ají, mostaza, cerveza y se ponían en esa esquina. Y se comían 5 lomos, los chicos. Y tenía otro señor que era de edad y también se comía 4 sándwiches. Y se tomaba como 4 o 5 cervezas. Yo no sé cómo salía, pero salía. Mira, en verdad el chacarero. Chacarero nunca falla, así que chacarero con más y ají, el que siempre pido, bueno, sobre todo acá, pero donde voy siempre chacarero con ají. Yo vengo de Curicó. Y mi primera parada, siempre que llego a Santiago, es la Fuente de la Valle. A la hora que sea. Si este local te pudiera hablar, ¿qué crees tú que te diría? Ándate, cámbiate, déjame. No, no me diría eso. No me diría eso. Este local está como... Es como cuando algo está tanto tiempo en una parte que está soldado con el resto. ¿Te has fijado cuando... encuentran las ciudades antiguas abajo de todas las de toda la selva? Esto es algo parecido. Aquí esto es parte de la... Ya es parte de la, del lugar. ¿Cómo ve usted a la antigua fuente en 10 años más, en un tiempo futuro? Yo la veo como éramos antes, llena de gente, no sé, abriendo otros locales a lo mejor, expandiéndonos más. Nunca lo habían querido hacer, ahora sí vamos a hacerlo. Pero la veo bien, la veo como antes, la veo... arriba, o sea, que vuelva a ser lo que era antes, la catedral de todas las fuentes de soda. La otra son iglesias, dicen, esta es la catedral. Así la veo. Mediodía, Plaza Italia. Un rumano, palta, mayo, chucrut, mostaza y ají. El rumano acá, en la zona cero y en pandemia, es sin duda un plato único. Oye, parece que me voy a clavar un especial mayo después de esto. Con ajicito verde. Hace más de 4 años grabamos aquí para el primer capítulo de Plato Único, una increíble cazuela de gallina en nogada. Por ello, para nosotros es un lugar tan especial. Yo nací aquí en esta casa. Me crié aquí con mis primos. Yo jugaba en esa parra teniendo 8 años. Y la parra ya era grande, era parra. Oiga, don Juan, ¿qué fue lo primero que pensó cuando empezó a llegar la pandemia? La verdad es la cosa que el primer pensamiento mío fue que iba a ser algo así como una... como una gripe, como algo pasajero. Después vinieron los días donde los viejos no podíamos salir a nada. Yo aquí adentro tengo mucho trabajo, no tengo problema. Pero empieza algo como desesperante. El no ser libre. Eso es una de las cosas principales. Y después, ya que no se podía trabajar. Eso fue más terrible todavía, porque el hecho de uno vivir de la parte gastronómica y estar en cero es... Esa es la vida del negocio y es la vida de nosotros. El compromiso de vida que tenemos con mi esposo es eso,
es la comida, las ollas, la gente, compartir los metros cuadrados que uno dispone de sombra, de terreno, de tierra, de piedra, y que juntos disfrutemos. Salud, salud. Por la alegría y el gusto de tenerlos aquí. Gustito con magüecillo. Es canelita. También son brebajes que se preparan en el campo. Salud, salud. Ahí está la. Se hace un cocimiento con unos palitos de pacul para darle el color. Canela, unos clavitos de olor. Y se pone en cocimiento y se le pone azúcar, que es todo bien cocidito, y enseguida se le agrega el aguardiente. Eso es el aguardiente es al gusto de uno. ¿Y el aguardiente la hace usted? No. Cuando esto está tireado, lo ponemos a desaguar, más o menos por 24 horas. ¿Qué es lo que tiene eso? Él tiene ya aliño. Y esto está listo para armar el arrollado. Ya. Esto lo ponemos a desaguar dos veces, después lo aliñamos y aquí tiene nuevamente entre 8 y 12 horas para que. ¿Tiene algo de vinagre? Se macere. Tiene vinagre, orégano, ajo, tiene ají. Merquén. Que no haya. Oiga, me doy cuenta que no le pone nada de grasa al centro, ¿verdad? Porque hay algunos arrollados que uno compra que traen grasa al centro. Y esta es pura carnecita. No. Exactamente. Y una de las cosas que podemos ver a medida que avanzamos por Chile es que la forma que se le da al arrollado con el cuero va cambiando. Acá se usa medio cuero, yo lo he visto también en Pomayre, en Melipilla, pero en la zona guasa, entre Chillán y San Fernando, por ejemplo, se usa el cuero entero, se enrolla entero, es tapado entero con el cuero. Claro. ¿Cuál cree que el mejor agregado para comer en Chile si viene una persona que nunca ha comido arrollado? ¿Usted se lo recomienda que lo coma con qué? Con unas papitas cocidas. Para. Exactamente. Exactamente. Una salsita de ají. Ese cachetado encima. Por ahí. Y tiene que haber una cebollita en esta leche, si no, no es arrollado. Para mí. Oiga, y la vuelta a trabajar empezó a ser a puerta cerrada, cositas para llevar, partir con una carta mucho más reducida, los clientes que empiezan como a despertar también y empiezan a pedir cosas para comer, ya no solo cocinar. ¿Cómo fue ese trance? Me llamaban a mí, hartos clientes me llamaban que ¿por qué no hacía algo para pa llevar? Yo le preguntaba a los clientes que qué más o menos. ¿Qué plato, po? ¿Qué plato para uno no tirarse al agua, po? Sí, po. Porque la cazuela, me imagino, esa nogada que tiene usted fabulosa, debe ser complicado guardarla, es algo que se come caliente, idealmente algo para comerlo en el patio, ¿no? Exacto, exacto. Así que, bueno, me dijeron, mira. Yo me conformo con que tenga empanada, porque traté de hacerlo así como una encuesta, Juan. Claro. Una encuesta a los campestres. Pero está bien, po. Claro. Después me dijeron, oye, ¿Sanchito? El. Claro, arrollado, me dijeron. Ese no puede fallar. Así que les hacía arrollado y les hacía el jamón al horno. Y charqui. Señora Gloria, estamos acá en este paraíso, ¿no? Que es estar en el restaurante vacío. Entonces tenemos toda la cocina a nuestra disposición. Así es. Vamos a empezar con el charquicito, que ya lo trabajó un poco. Sí, porque el charqui ya lo desmenuzamos, ya lo sacamos lo comestible, digamos, sin dureza, sin nerviecito. Le pasamos una pequeña pasadita por el sartén para tostarlo un poquito, que dé más saborcito. Y ahora hay que unirlo con una ensaladita de cebolla.
Y ya es una delicia, el punto de la acidez perfecto, la cebolla, porque tanto que nos gusta la cebolla a los chilenos, ¿no? No hay guiso que no lleve cebolla. Todo. En los sofritos, en los pasteles, en los chupes, siempre ensaladas. En la ensalada. ¿Qué viene para el futuro? ¿Qué le gustaría que pasara en el futuro? ¿Qué le gustaría que pasara con los nietos, con los bisnietos? ¿Qué mensaje le deja usted a ellos? ¿Cómo le gustaría que estuviera San Esteban, Los Andes, San Felipe, toda esta zona? Bueno, yo he conversado mucho eso con mis hijas, de que el que no aprende a vivir ahora no va a aprender a vivir nunca. Porque ahora estamos sometidos a una clase mundial de estilo de vida. Y lo que antes no era importante, hoy día es importante. Lo que antes era la plata, se ocupaba de otra manera. Ahora se está volviendo a que la plata tiene que ser ocupada en lo elemental, en la salud, en la vida familiar, en realmente las necesidades, no en el derroche ni en vanidades. Señora Gloria, don Juan, muchas gracias. De San Esteban de los Andes, memoria y sabor en esta mesa. Mucho patrimonio, que también es un plato único. Muchas gracias. Salud. 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 ¿Qué puede pasar cuando alguien dedicado al arte, a la actuación, a los sentimientos, alguien sensible y a la vez solitario, tiene la urgencia impostergable de buscar su propia subsistencia? Entonces pensé, ¿qué es lo que más me gusta a mí? ¿Qué es lo que más me gusta, aparte de la cazuela del poroto? Pero ¿qué? Yo, pero el cable con la empanada. Sí, todo. Entonces dije yo, empanada, pero no sé hacer empanada, no tenía idea. Llama a la nona, que es la abuelita de mi hijo, ya, a la señora Miriam, que está viviendo en Villarrica, y le digo, nona, ¿cómo se hace la empanada? Y la nona hace una empanada exquisita, pobre. Entonces me dicen, ya, mira, ta, 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 de este, le pones esto, después hace esto, la masa se hace así. La masa, dije, ah, la masa, dije que hay que hacer masa. Ya, la masa, yo pensé que era así como se hace el pino y listo. Ya, claro, la masa tiene razón, pues nona. Dije, ¿cómo me aliviaron un poco la pega? Entonces empecé a buscar algún lugar donde comprar masa y encontré este palacio de las masas. ¿Pero cómo llegaste acá? ¿Venía en el auto? ¿Lo buscaste por internet? ¿Cómo hiciste el link acá? Me dieron el dato. Ah, perfecto. Me dieron el dato y vine a preguntar. Y tal fue mi sorpresa que yo vine a preguntar por masa para empanada y las chiquillas me dijeron que tenían masa vegana. Y resultó ser que la masa que conseguí aquí es la mejor del mundo, es muy rica porque es súper fácil de trabajar. ¿Cachai? Mira, Marcelo, mira que la consistencia que tienen. No, y no vienen con este papelito, hay algunas que venden en otros lados que como son, como que la separan. ¿Ya? Esta no tiene necesidad de separarla con ese nylon porque son demasiado. Y me meto en el asunto del pino. El pino, ya con los datos, ya estaba asegurado porque la nona, si a la nona le quedan ricas, a mí me gusta la cocina, esto va a funcionar. Y hice mi primer empanado en la casa, en el edificio. Y me quedó rica y por supuesto que antes de vender ninguna, llamo a mis vecinos más cercanos en el edificio y le digo que el testeo. El testeo. Y flores, o sea, oh, qué ricas, sí, y ya está bien que me quieran, ya buena onda, si me quieren ayudar. Pero no era solo eso, o sea, me quedó realmente rica. Quisimos conocer la voz de sus propios vecinos. ¿Cómo partió este emprendimiento de Julio, el señor de la querencia y las empanadas? Se vio que en el caso de la pandemia se armó un grupo de WhatsApp. Y ahí apareció Julito y ahí empezamos a interactuar. Entonces empezó a ofrecer almuerzo. Partió por porotos con rienda. Yo, como no se me buena para los porotos, no le compré mucho la primera vez. Pero como vivo sola, igual dije, ya, igual le ayudo a Samba y entre el teletrabajo y cocinar. Y después empezó a ofrecer cazuelas de pollo. ¿Y
¿Qué te pareció la primera vez cuando empezaste a probar esto? Ya los porotos un poquito, después la cazuela que te llegó de regalo. ¿Empezaste a cachar que este actor sí, tenía mano, le pegaba? Sí, esto, la primera impresión donde el patrón de la querencia vendiendo porotos. Eso era como muy divertido. Porque habían vecinos que vendían como pulito empanada, berlines. Entonces, era el momento dentro del encierro en que nos daba esa satisfacción de poder salir, aunque sea al pasillo, a poder comprar y traer algo fresco y de buena calidad a la casa. Está muy bien trabajada todo lo que es como cebolla, todo lo que es la carne, la tiene una buena masa, el aliño está como justo, no es una empanada que fuera picante, que te quedara que te sacara el sabor de la empanada. Ellos me apoyaron mucho, yo estaba pasando por un momento bastante complicado porque yo soy dueña de una peluquería y la cerré. Y bueno, cuando él empezó a hacer sus almuerzos, luego sus empanadas, siempre tuvo un regalo para mí y mi hija, que estábamos viviendo momentos más difíciles. ¿Qué le regaló en ese momento? Bueno, me llegaban empanadas, me llegaban sopa y pillas pasadas. ¿De regalo? Regalo. Él me regaló. Y eso fue muy bonito. Compré yo también para tener congeladas porque son súper salvadoras. Pero entonces ahí ya empecé a comprarle harto. De hecho, ahora todavía sigo comprando. De hecho, ya no vivo acá en el edificio. Pero todavía le sigo comprando. Y creo que la pandemia fue como una oportunidad. Fue una oportunidad también para muchas cosas. Sí, fue difícil, es difícil. Pero también es una oportunidad para conocerse, para saber de qué es capaz uno. 4 años vivía aquí sin conocer a nadie. Sabía que Julio vivía aquí porque como él es famoso, pero no había tenido contacto con él hasta este momento y con mi vecino. Y ha sido muy lindo, una experiencia. Y le echas, tú vas viendo, le echas media taza, le echas una taza, tú vas viendo, pero échale un caldito a tu pino. Desde el primer día lo hago y ha funcionado perfecto. Ya, vamos a proceder entonces al armadito de la empanada. Oye, muy buen olor se siente este pino. Se siente, eso es lo mejor que me puede pasar, que me diga. ¿Generoso, ah? Sí, soy generoso. Para mí no hay mejor cosa que pedir una empanada en alguna parte. Y que salga harto pino, porque hay unas que son medias copuchentas, son medias falsetes, porque la come y está lleno de aire adentro, mira. Fue lo mejor que me podía pasar en el sentido de que pudo haber sido un momento podrido para mí. Podrido, todo a la miércoles, todo, todo, todo. Y la cocina me salvó la vida. O sea, la vida en el sentido, económicamente estoy... Les voy a decir que gano porque gasto harto. Ahora tengo un socio que es el Mao que me ordenó, mira Julio, te voy a decir que realmente tú por empanada estás ganando. Y le dije, no me digas, yo quiero hacer mi empanada, venderla a 1500, al principio la vendía a 1500.
Y no quiero pensar, porque si empiezo a sacar la cuenta y cacho que estoy ganando, no sé, 300, 400 pesos por hora, me voy a deprimir, así que le dije, no me lo digas. Ahora hay que enfrentar esa weá y hay que, cierto, ser realista. ¿Llegaron las piscinas? ¿Cómo estamos? Ya, era una para cada una, ¿cierto? Ya está depositada, ustedes me transfieren. Ya le transferí y ahí está calientita, me quedé sin sticker. Así que para la próxima va con el sticker. No, te preocupes, estaba muy rica, tus empanadas son peligrosamente ricas. Son maldadosamente ricas. Son peligrosamente ricas porque tú te comes una y no puedes parar todos los fines de semana. Son adictivas. Puras flores. Felicitaciones. Gracias. Ya, Lolpita, gracias a ti, estaba rico tu postre. Vamos. Okay. Muchas gracias. Como siempre, nos vemos. Gracias, Julio. Chao. Gracias. Chao. Nos vemos. Chao. ¿Viste? Puras flores, no, puras flores. Excesivamente floreado. Ya. Ya, vos, a lo que vinimos, cabrito. A lo que vinimos, por favor, toda suya. Permiso, yo voy aquí a la compañera. Dígame, una servilletita. Están media hirvientes. Exactamente. Esa es la idea. Vamos a ver. Qué nervio igual. Ya. Es que el cachito es lo primero que te comí, pues ya vamos a llegar allá. Oye, toda la razón con la masa. ¿Cierto que es rica la masa? No hay nada que decir, muy, muy rica. Yo al verla pensé que iba a ser un poco gruesa. Un poco, pensé que la iba a estirar un poco más porque la noté gruesa. Pero si tú te fijas, tiene un grosor absolutamente delicado. Suficiente para contener el alimento, encapsularlo, mantenerlo caliente. Exactamente. Que no. Fíjate que no bota por ninguna parte. Y está caldúa. Su contenido, su caldo, claro. Hay otras empanadas que tú la aprietas un poquito e inmediatamente se resquebrajan. Claro. También es la cerrada ahí, hay que ponerle también harta atención. El horno 180 grados, yo creo, de manera pareja. A veces yo lo uso un poquito más según ahí lo que vaya saliendo. Sí, según la cantidad. Si le meten mucha cantidad, va a necesitar más temperatura. Claro. Pero el color clásico, el corte clásico, el tamaño clásico y la forma clásica de nuestra empanada, ¿no? Una empanada que contiene harta memoria. Harta memoria. Harta memoria. Harta memoria, harta enjundia y harta buena onda. Además son musicales, acuérdate. Bueno, yo tengo un par de cosas que decirte. Si no te comías esta empanada mierda, lo vas a pasar bien mal conmigo, ¿entendiste? ¡Tráeme otra! ¡Al tiro! Y te las comí las tres. ¡Vamos! No, es con mucho cariño. Tiene que ver con la maldad sureña. Yo te quiero hacer un regalo, que es una mascarilla de las empanadas La Querencia, con mucho cariño. Y un gusto haberte conocido y haberte tenido en mi mesa, de verdad. De todo muchas gracias, Julio. Esta la vamos a usar. Va a quedar pasadita empanada. ¡Al tiro! Te la pusiste al revés, empezamos mal. Tienes toda la razón. Ahora sí. Ahí está. Oye, es buena esta silueta, ¿eh? Y como yo soy malo, ahora te voy a decir salud. Le tengo mucho, 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 mucho cariño a la cocina. O sea, porque yo sabía que me gustaba. Pero ahora tengo una relación de amor. Súper de amor y cercana con la cocina. Me encanta, me encanta, Julio, me encanta. Mucha gente durante la pandemia, como tú dices, se fue al hoyo. Actores, músicos. Sí. Comerciante. Claro. Toda la gente que perdió su trabajo. Tú tuviste la oportunidad de no estar en ese hoyo producto de la cocina. ¿Cómo se sale del hoyo para quien no esté mirando y sienta que está en el hoyo y esté buscando algo? ¿Cómo se sale? No solo cocinando, actuando. ¿Cómo se sale de ese estado mental, crees tú? Mira, yo no, por lo general no, o sea, no tengo la papa. O sea, pero sí lo que yo le podría decir a la gente. A los actores, en este caso, que hay que sobrevivir y ojalá encontrar la forma de que esa manera sea que al otro día vayas no solamente a ganar el dinero que necesitas para sobrevivir, sino que tenga una cuota de alegría, de felicidad y de ganas importante. ¿Hay empanada en La Querencia para rato? Sí, sí, porque yo quiero llegar a poner mi boliche. Sueño con mi boliche, sueño con el letrero de La Querencia, con mi local. Tengo tantas ideas, güey. Tantas ideas. Mis empanadas además son musicales. O sea, yo trabajo con música. La música para mí es súper importante. Muchas gracias, Julio.
Muchas gracias. Las empanadas, pero por sobre todo, la memoria, el sabor, el cariño, las historias. El viento, Punta Arenas, anda por acá. La mamá de Julio, la sentimos por acá. Las empanadas, la querencia. Y Punta Arenas. Lo único. Oye, buena la cochinadita. Vamos para allá. No, voy a llevar al colegio. Uh-huh. ¿Dónde está? Lo recreo a las 9:30, lo recreo a las 11:40. Y yo te llevo una palazaquía. Mm.